¿Qué tal, amigos? Ando ahora trepado en un árbol de guayas. No sé si la conozcan, yo no la conocía, de hecho no puedo soltar mucho. Este árbol da unas frutas que son como estas que a ver si alcanzan a ver. No sé, ya las corté, miren. No puedo soltar ya mucho, son unas frutas redondas. Algunas son de color blanco, son de color blanco, pero esas yo no las conocía, las he visto naranjas. Digo, perdón, estas son medias naranjitas como la color de la mandarina. Son muy jugosas. Y muy dulces, así agridulces. Tienen una semilla muy grande. Es grande. Puedo enfocar bien, no sé. Aquí tengo otra, miren. Estas están en racimos. Son deliciosas, a mí me voy a caer. No encuentro el árbol. Bueno, para allá arriba tiene muchísimas. Muchísimas, mucha fruta de estas. Me he trepado aquí en el árbol. No me puedo sostener bien. Voy a ver si puedo tomar aquí algunas. Aquí hay otras. Ahí hay unos racimos, pero no sé si se alcancen a ver. Hay unos racimos de guayas. Entonces déjenme ahorita les muestro una otra fruta que haya por acá. Donde ande. Me puedo trepar a que la conozcan. Yo no conozco la guaya. Si alguien la conoce. Bueno, yo no la conocía. Se da ahorita mucho en esta zona de Puerto Escondido. Yo no la conocía realmente, hasta hace como un año la conocí, me gustó muchísimo, nada más que llega un momento en que ya arde la lengua, como que se escalda la lengua de tanto comer esta fruta, es un poquito ácida, pero muy dulce.